Buenos días, amiguita. Ay, qué pena. Te vi comiendo. Amiguita, estoy buscando por aquí donde venden desayuno. Lo que pasa es que no vivo por aquí. Me estoy quedando en el edificio ese que está ahí. Y estoy buscando algo de desayuno, así como lo que estás comiendo. ¿Qué comes tú, perdón? Arepa de huevo. Arepa de huevo. Sí. Ah, ok. Bueno, la verdad, esta yo la compré, pero lejos de acá. Lejitos de acá. Sí, yo estaba en una cita médica. Ok. Lo compré por allá y me vine aquí que voy a hacer algo acá y. ¿Y qué me miras, amiga? Que te veo como incómoda. No, no, nada. Entonces tú me dices que tú compraste la arepa de huevo sí, hacia acá, ¿no? Hacia, no, pero es que está lejos, yo cogí carro. Pues no sé si quieres, la verdad, yo estoy llena. ¿Esa arepa con qué me dijiste? Con huevo. ¿Con huevo? ¿Quieres un poquito? Muestra a ver. Está deliciosa. Está deliciosa. La verdad es que sí. ¿Te gusta mucho? Me encanta el huevo bastante. Sí, ¿te gusta la arepa con huevo? Se ve deliciosa. Y más está así saladito. Sí, saladito. ¿Y tú vives por aquí, amiguita? Sí. Acá a la vuelta. Ah, ok. Entonces tú acá me vine dices a hacer algo. Estoy esperando que abran y ya. Ah, ok. Todavía no han abierto. Está bien. ¿Cuántos años tienes, eh? ¿Estás por aquí solita? ¿Por qué tanta pregunta? ¿Ah? ¿Por qué tanta pregunta? Ah, no, yo pregunto porque te voy aquí solita. Tengo 27. 27 años. Uy, qué bien. Entonces tú me dices que para el lado izquierdo, donde yo puedo encontrar las arepas, te pasa algo, amiga. Te caché, te vi que me estás mirando, ¿verdad? ¿Qué tengo? ¿Estoy mal cambiado? ¿O el rosado no me luce? No, me estoy disfrutando mi arepa de huevo. ¿Segura? ¿O es otra cosa? Ay, me encanta el huevo. No te creo. Y cuando es así, mira que está como grande. Sí, pero huevo doble. Sí. Sí, sí, se ve que es deliciosa la arepita de huevo. Entonces, amiguita, bueno, entonces tú me dices que yo puedo encontrar desayuno de. ¿Qué pasa, amiguita? Te veo incómoda, me estás incómoda, lo estás haciendo a propósito. No, yo no estoy incómoda, yo estoy supremamente relajada aquí. No, 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 no te ves relajada porque veo que me estás mirando no sé qué y ya lo haces con intención y no te importa que te esté mirando. Dime qué pasa. Lo que pasa es que la verdad lo que tienes ahí se ve bastante llamativo. ¿Pero qué es lo que tengo? Tengo una bermuda, una cartera, llaves. ¿Tú sabes a qué me refiero? ¿Cómo a qué? A ver. Dime la verdad, me estás incomodando. Eso que tienes ahí enfrente de las piernas. Ay, me hace el favor. Gracias. Y amiguito, otra preguntita. De casualidad, ¿otro hotel así barato como el que está ahí donde yo me estoy quedando? Lo que pasa es que está muy, muy cool. Amor, bueno, mira, si tú quieres, no sé si quieres terminarte de comer esto. No, yo tengo que te coma la arepita de huevo. Bueno, sí, ya estoy llena. Sí. Si tú quieres, yo te puedo llevar donde yo compré la arepa de huevo. Yo te la invito. Sí. Y te llevo, pues donde yo vivo, están alquilando, rentando habitaciones. ¿Tú no eres de acá? No, yo no soy de acá. ¿De dónde eres? ¿De Cartagena? Sí, de Cartagena. Tienes cara de cartagenero. ¿Y por qué? Tienes frente de cartagenero. ¿Segura? Bueno, no sé qué lleva sí. Eso, pero bueno, no, te voy a. ¿Por tu? ¿Por mi qué? Por tu color y tu cosa. Ah, ok, me estás incomodando y ya lo estás haciendo a propósito. Se nota bastante. Bueno, entonces tú me dices que me vas a acompañar, compramos la arepa de huevo, ya sabes que me vas a mandar la arepita de huevo. Ya sabes, pues. Entonces. Y después tú me invitas a mí dos huevos. ¿A cómo, amiga? Perdón. Con salchicha. ¿Te invito qué? Dos huevos con salchicha. No, amiguita, ya tú estás yendo para otro lado, ¿verdad? Ay, no. Esto no era así. Pues no. Lo estás haciendo a propósito. ¿Tú quieres otra cosa? Yo creo que las chicas como yo no gustan los chicos como tú. ¿Segura? ¿Tú dices? A ti no. No sé, de pronto. Pero de pronto. Pero ven acá, pero te estás yendo por otro lado. Te estás no yendo. Escúchame, ajá. ¿No te gusta una chica como yo? No, te estás yendo por otro lado. Pero respóndeme, ¿te gusta o no te gusta una chica como yo? Eso hay que verlo. ¿Por qué? Porque ¿qué tendrías que ver? No sé, en el proceso, no sé, pero te estás yendo por otro lado. Dime para dónde compro la arepita de huevo. Yo te dije que yo te llevo. Y pero, después te llevo. Y sí, pero quiero saber para dónde, ¿de la derecha o izquierda? Derecha. De, hacia allá. Hacia allá. Te vi mordiéndote los labios. Qué pena. ¿Viste que? Qué pena, te vi. Pues pero tú, mira, también puede ser ese, mira, eso que está pasando ahí,
tú lo puedes escoger y te puede dejar allá, que allá hay otra venta de fritos, pero como a 5 cuadras más o menos. ¿Segura? Bueno, vamos a creerte. Bueno, vamos, si quieres vamos, me enseñas dónde vive, me invitas la arepa, hablamos, charlamos. Y me invitas salchicha con huevo. Y yo te invito salchicha con huevo, está bien. ¿Seguro? Dale, está bien. ¿Me ayudas, por favor? Sí. Entonces tú me dices, vamos hacia... ¿Hacia dónde? Para allá, pero yo coger un carro. Va, bueno, vamos a coger yo carro, pues. Está bien.